Muy buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a hacer la página 24 y 25 de su libro de AGB. Está aquí, aparece página 24 y página 25. ¿Correcto? Entonces dice, lesson number 2, choices. ¿Correcto? Vamos a ver lo que son opciones, choices. Dice, listening, would you do that? Hay que escuchar, dice, ¿tú hicieras eso? Learning objective, I can discuss choices in imaginary and present situations. Vocabulary, moral situations, grammar, second conditioning. Entonces, lo que vamos a hacer en esto es de que vamos a escuchar el audio número 13. En este caso lo voy a leer yo para que ustedes lo escuchen y para que ustedes lo repitan mientras que lo están leyendo. Y después vamos a poner a palomear las opciones que nosotros escuchemos en el audio texto, ¿no? En un segundo, por favor. Ya lo tengo abierto. Dice, track número 13. Speaker number 1, ¿no? Dice, on today's show, we're talking about right and wrong. It is difficult to identify them. Speaker number 2. It can be, but in many cases, I think we already know the differences between right and wrong. We just aren't prepared to do the right thing. Okay, can you explain that more clearly? Speaker number 2. Sure, here's an anecdote. I went to the movies with some friends. They decided to sneak into the second movie without paying. I didn't want to look bad, so I did. Two, I feel guilty. Speaker number 1. So some people might say it didn't hurt anyone. Speaker number 2. Right, but that's an excuse. Theaters sell tickets to make money. Someone lost money. If everyone did that, the theater would lose a lot of money. They might go out of business. The point is, I knew it was wrong. I did it anyways. Speaker number 1. What about complex situations? Speaker number 2. Life is full of complex right and wrong situations. But how honest are you? I think very few people make choices with careful research and reflections. Most people form opinions based on their fears and assumptions about the world. But if they really investigated, they would see things differently. Speaker number 1. Wow, that's a lot to think about. Thanks for being on the show. Don't forget to join us tomorrow where we will be at. Good. So now we go to our page 24. Regresamos a la página número 24 y seleccionamos de estas palomitas que están aquí cuáles son las que venían en el texto, ¿no? Y vamos a señalar las que venían en el texto. Una vez que hayan hecho eso, se van a pasar a la parte número B, que dice, read the situation and discuss what is the best thing to do. Dice, lean la situación y discutan cuál es la mejor cosa para hacer. A friend of yours had a cold 2 days ago and didn't finish his math homework. He wants to copy your homework answer. Un amigo tuyo tuvo un resfriado por 2 días y no terminó su tarea de matemáticas. Él ahora quiere copiar tus respuestas. ¿Qué haces? ¿No? Pues escribe lo que va a ser tu respuesta en esta situación moral. Ahora dice, track número 14. Listen and complete the phrase with the words in the box. Then listen again in circle. Yes, maybe, or never. Escuchen y completen las frases que están en las cajas, de las palabras que están en las cajas. Al escuchar otra vez, circulen sí, tal vez o nunca, que están aquí al lado. Sí, tal vez o nunca. Vamos a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo dice, cheat on a test. Hacer trampa en un examen. Sí, nunca o tal vez, ¿no? Ya ustedes van a circular una de esas opciones.
La número dos sería tell a lie, decir una mentira. Sí, tal vez o nunca. Y así sucesivamente van a contestar el resto de la página 24. En la parte de abajo de la página 24 dice listen and repeat. Escuchen y repitan el audio track número 15. Pues se regresan a la página número 87. Y en la página número 87. Aquí está la página número 87. Se van al track número 15, que viene estando aquí. ¿Correcto? Las leen y las repiten. En este caso sería number one, cheat on a test. Number two, tell a lie. Number three, speak up. Number four, tell the truth. Number five, break a promise. And number six, keep a secret. Y una vez que ya hayan leído esas, regresamos a su libro, a la página número 24, y nos damos la vuelta a la página número 25 para ver lo que viene siendo second conditional. Right? Lesson number two. All right. So dice, second conditional sentences describe imaginary situations. Dice, los enunciados del segundo condicional describen situaciones imaginarias, ¿no? Use the simple past in the if clause. Use would, could, or might in the result clause. Dice, usa el simple pasado para una cláusula if. O puedes usar el would, el could, o el might para dar un resultado de alguna otra cláusula. ¿Correcto? Entonces el primer ejemplo dice, what would happen if you didn't tell Anna the truth about her boyfriend? ¿Qué pasaría si tú no le dijeras a Anna la verdad sobre su novio? Si yo no le dijera a Anna la verdad sobre su novio, tal vez ella se enoje. She might get upset. What would you do if you saw someone cheating on a test? ¿Qué hicieras tú si vieras a alguien haciendo trampa en un examen? If I saw someone cheating on a test, I would tell the teacher. Si yo viera a alguien haciendo mintiendo o haciendo trampa en un examen, yo le diría al maestro. Where would you go if you had a time machine? ¿A dónde fueras si tuvieras una máquina del tiempo? Si yo tuviera una máquina del tiempo, yo fuera al antiguo Tenochtitlan. Use where for past tenses of be if the if clause. Usa el where en los enunciados en pasado donde está la cláusula if. What would you do if you were lost in the new city? In a new city, perdón. What would you do if you were lost in a new city? If I were lost in a new city, I would check my location with my phone. If I were lost in a new city, I would check my location with my phone. Una vez que ya hayas leído estos enunciados y que los entiendas, vas a hacer la parte A. Dice, match the phrases to the sentences. Relaciona las frases con los enunciados. Si yo es, if I heard a friend telling a lie, si yo escuchara a un amigo decir una mentira, I would tell her to stop. Yo le dijera a ella que parara, ¿no? Entonces aquí va a ir la F. If I didn't have so much homework, si yo no tuviera tanta tarea, I could go to the movies with my, I could go to my friends, I could go with my friends to a concert. I could go with my friends to a concert. Yo pudiera ir con mis amigos a un concierto. Y así sucesivamente termina la 3, la 4, la 5 y la 6 de su libro, por favor. Se pasan a la parte B de la página número 25. Y en la parte B dice, discuss.
What would you do in these situations? Use could, would, or might. ¿Qué harías tú en estas situaciones que están aquí arriba? Usa el could, el would, o el might. If I heard a friend telling a lie, I would. Si yo escuchara a un amigo decir una mentira, yo haría, o yo, ¿no? Y ya le ponen ustedes lo que viene siendo el resto del enunciado. Para cada una de entre la 1 y la 6, ¿no? Y ya en la parte número 4 dice speaking pronunciation. Listen to track number 16. Hay que escuchar el track, el audio número 16 de su página número 87 del libro por el momento. Dice, listen and repeat the questions. Notice how would you is pronounced. Escuchen y repitan las preguntas. Noten bien cómo se hacen las pronunciaciones. What would you do? Where would you go? What would you say? Practice the pronunciations of would you. Take turns asking and answering questions. Number one, what would you do if you found a new phone in the school library? ¿Qué hicieras tú si encontraras un nuevo teléfono en la biblioteca de la escuela? Number two, where would you go if you had your own car? ¿A dónde fueras si tuvieras tu propio automóvil? Y la número tres, what would you buy if you were rich? ¿Qué te comprarías si fueras tú rico? ¿Correcto? Y estas tres preguntas también las vas a contestar, por favor. Una vez que hayas hecho eso, le haces esas tres preguntas a tus compañeros y que te manden las respuestas por video. Estas mismas preguntas tú se las haces a tus compañeros y que ellos te manden la respuesta por video, ¿correcto? Una vez que ellos te manden la respuesta, me la mandas a mí. Y eso sería el fin de la página número 24 y 25 de su libro de GB. Si tienen alguna pregunta, por favor envíenmela por WhatsApp o por Teams. Sería todo por el día de hoy. Gracias.